un programa dirigido para ti que estás ahí, al verdadero encuentro con Jesús. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todas las situaciones. A Jesús, oren para no caer. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Qué rico saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio. Oren para no caer. Esa maravillosa invitación que Jesús nos hace a todos. Si usted en este momento está así como que, ay, esto no tiene sentido, esto está muy dura la situación, no encuentro fuerzas, estoy cansado, estoy estresado, bienvenido a este espacio, que es el que nos da la fuerza y el que Jesús nos invitó a vivir, a orar para no caer. Por eso los invito a todos ustedes, los que están a través de este medio, para que digan conmigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan todos conmigo, Señor Jesús, en este momento, delante de ti, te pido tu presencia. Abro mi mente y mi corazón para comprender y asimilar tu palabra. Ven Espíritu Santo, llega a mi vida, activa mis sentidos, todo mi ser lo pongo en tus manos, porque sé que tú eres mi Dios y quiero que tú estés en mí. Bendíceme y protégeme. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy tenemos un tema que nos toca a todos y lo he querido basar en torno a San Pablo, el cual les dice y nos dice a todos nosotros, por la dificultad natural
¿Qué tienen ustedes para entender estas cosas? Voy a seguir utilizando una comparación de la vida diaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora póngase al servicio del bien a fin de que alcancen su santificación cuando ustedes eran esclavos del pecado. No estaban al servicio del bien. ¿Y qué fruto recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora son libres ya del pecado. Entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto de hoy, Pablo nos recuerda dos cosas. La primera, que usted y yo estamos expuestos a que el mal nos ataque, a que el mal nos domine. Y ese tiene unas estrategias tan inteligentes, tan reales para atacarnos, que es demasiado creativo. Y por eso Pablo hoy nos está recordando, cuando eras, es decir, antes de que recibiéramos esa gracia y presencia real de Dios en nuestra vida, el mal nos puede atacar de una manera directa. Y recuerden esto. ¿Desde dónde y en qué momento no le escapamos al mal? ¿Sabes cuándo? Cuando usted y yo nos bautizamos. Desde ese día, usted y yo tenemos una fuerza especial para revertir, no permitir que el mal me ataque, me domine, me controle. Es más, hoy quiero que ustedes se aprendan esto. ¿Saben qué lugar de tu vida no puede atacar el mal? Hay varios, pero hoy quedémonos con este. El único lugar que el mal no puede atacar, ¿saben cuál es? Se llama voluntad. El diablo, Satanás, como lo quieras llamar, te ataca en diferentes maneras, pero jamás te podrá atacar tu voluntad. La voluntad, solo si usted lo permite. Y este es tan estratégico, tan sagaz, y quiere atacarte allí. Y a veces esa manera de atacar se manifiesta en los sentidos, se manifiesta a través de realidades, de problemas, enfermedades, de situaciones del diario vivir. Se inventa tentaciones, se inventa situaciones difíciles para que usted le entregue su voluntad, porque el mal allí no te puede atacar. Por eso, cuando usted y yo entendemos eso, aunque sé que el mal tiene sus estrategias, no le entregues tu voluntad. El único que puede y entra a formar parte de esa voluntad es ¿quién? Dios. Por eso Pablo nos dice, eras esclavo, pero ahora somos
libres y tenemos vida. Y por eso hoy no vivamos como esclavos, sino como verdaderos hijos de Dios, porque tenemos en nosotros una fuerza de Dios para rebatir, alejar, bloquear todas esas fuerzas malignas que nos pueden atacar. Hoy va a estar con nosotros una familia muy bonita. Es su mamá, sus tres hijos. Dos de ellas son gemelas y su hijo Marlon, es decir, ahí conforma su familia. Y van a estarnos compartiendo cómo ellos han tenido luchas fuertes frente al mal que los quiere esclavizar, ataques de división en la familia, ataques de división en su vida personal, en su salud, e incluso ataques a nivel económico, de situaciones complejas y duras. Y por eso hoy quiero presentárselos, porque ellos, todas esas situaciones, por duras que han sido, han permanecido firmes con la oración. Y en vez de alejarse, todo lo contrario. Ahí están. Y cantan, tocan y alaban a Dios. Así que aquí les presento a Patricia, a Marlon, a Karen y a Laura. Bienvenidos a este espacio de Oren para no caer. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues entonces, como lo decía el padre Andrés, esta es mi mamá, Patricia. Por aquí tenemos a Laura Paniagua. Por este otro lado tenemos a Karen Paniagua. Y quien les habla, Marlon Paniagua. Entonces, pues, le comparto entonces la palabra a mi mamá para que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, caminar con Dios, pues básicamente toda la vida católica, con buenos católicos, desde la casa materna, pero entonces no se preparaba también como la parte de la espiritualidad. Hace 10 años empezamos a caminar con a través de un retiro donde nos hemos fortalecido y en ese retiro aprendimos el valor de la oración y desde allí nos enamoramos de Jesús y lo seguimos y hemos tenido conocimiento. Patricia, perdóname que te interrumpa un segundito. ¿Me puedes te puedes correr un poquitico más hacia donde se encuentra Karen? Eso, para que te veas más y así, porque te estás viendo la mitad. Entonces, Patricia, toda esta historia comenzó en una experiencia de un retiro que ustedes vivieron, ¿no? Sí. Y comenzó contigo, ¿no? Porque sus hijos como que orar... Yo recuerdo viejos momentos exacto, cuando Karen y Marlon, ¿qué ir a misa? ¡No! ¡Qué va! Y me gusta mucho una cosa, que están aquí ustedes como familia, juntos. Entonces, Pato, a ver, cuéntanos así rápidamente. Bueno, rápidamente empezamos un proceso de trascender espiritualmente, no digamos conversión, porque cuando uno piensa que ya está en un proceso de conversión, es donde mira al frente y dice, no, me falta mucho, nos falta mucho. Y de verdad que son pruebas, lo más duro es cuando uno decide cambiar, lo que más duele es dejar uno las cosas del mundo, porque eso es lo que duele, eso es lo que nos hace sufrir. Pero cuando uno le abre el corazón a Dios y lo deja entrar, y mantiene esa constante comunicación con él, entonces ya todo va siendo más claro, se va experimentando una paz, y cuando van llegando las pruebas, este mismo nos va fortaleciendo.
Pues hemos vivido muchas situaciones, seguiremos viviendo. Yo les digo a mis hijos, no cantemos victoria porque salimos de una situación que hasta que no terminemos, hasta que no lleguemos a la meta, no paran las pruebas. Pero hay que estar fortalecidos en Dios, en la oración. Pues una de las pruebas más duras ha sido con les digo, pues ellos han tenido problemas de visión desde pequeño, pues astigmatismo, miopía, y bueno, con gafas puestas, de todo, con la familia, con el papá siempre muy pendientes, de todo. Y hace 4 años, pues, o sea, la era que se llegara el momento de la cirugía, porque cuando me miope, pues sí, hace 4 años nos diagnosticaron, nos dieron un diagnóstico con Marlon de una enfermedad que le dice huérfana, que le no tiene cura y le da muy poquitas personas. Pues la explicación científica como tal es que es una enfermedad genética, o sea, una enfermedad genética es que se da entre el choque de, no sé, de la parte genética parecida, o de algo que tiene que ver con los cromosomas. Entonces, hay una parte genética, pues es similar, es como los imanes, ¿no? Tienen un polo similar al otro, y al momento de juntarse, pues genera la corrosión. Entonces, en ese pedacito, digamos que nos quedó a nosotros, porque pues el decir de la doctora era que cómo era posible que las mujeres como tal sufran de algo como daltonismo. Entonces, digamos que la doctora que nos acompañaba todo el tiempo decía, pues, ¿cómo es posible que este par de muchachas sean daltónicas? Pues la trascendencia la descubrimos en el 2018, cuando pues dije yo, pues mamá, estoy empezando a ver un poco menos de lo normal, y pues digamos que es con respecto al tema de los detalles, al tema del reconocimiento facial, al tema de la escritura, de la lectura. Entonces vamos a Medellín en las vacaciones de diciembre, de enero, y pues allá nos practicamos unos exámenes, y entonces ahí es donde le dan a mi mamá a mi mamá no, a mi mamá en general, y pues a mis hermanas llegamos acá a practicarles uno de los exámenes para confirmar que pues el problema lo tenía con los tres. Pues actualmente yo soy el que, como por decir algo, tengo el problema más desarrollado, pero más sin embargo, pues el tema de mantenernos pues como fuertes, tanto en la oración, porque pues yo siempre, siempre tengo como bandera de que la oración de mi mamá es como el soporte de todos, porque pues a mí personalmente me ha librado de muchos males que he podido percibir casi que palpable, y pues este no es un caso, este no es una excepción, perdón. La verdad es que la distrofia muscular. Y no, ya no sé cómo llevarlo a estudio con psicólogo, psiquiatra, clínica para ciegos, prácticamente no había esperanza. Un episodio, mejor dicho, quedamos todos en contacto, toda esta familia, y todos muy tristes, pero con la ayuda de nuestros guías espirituales, uno de ellos, Andrés, otro amigo, nos han hecho oración y nos han levantado el ánimo, y emprendemos un camino de mucha oración, unidos en familia, en comunidad, oración de intercesión. Yo, cuando no estoy orando, cuando estoy... A ver, Pato, espéreme un momentico. A ver, porque es que usted lo está contando allí como muy fácil, pero es que sí, resulta que cuando le dan a uno un diagnóstico de ese nivel del que estamos hablando... La primera reacción de uno es de dolor, de tristeza, de aflicción. Y desafortunadamente, en ese momento, muchas personas lo primero que hacen es apartarse de Dios. Y resulta que en su caso fue todo lo contrario. Te fortaleciste, te acercaste. Yo que he conocido tu caso cercano, tu historia, conozco muy bien todo lo que has hecho y cómo has permitido que Dios te dé la fuerza de superar poco a poco, porque aquí insisto, hay situaciones que son de procesos y que no es simplemente ya salió un milagro y ya. No, hay situaciones complejas, pero lo interesante de todo esto es que en medio de todo este dolor,
Patricia, la familia, sus hijos buscan aferrarse más a Dios. Lo repito, acercar más a Dios. ¿Es así o no es así, Patricia? Es así, totalmente. Quedamos destrozados, como 15 días destruidos, sin ganas de nada. O sea, para mí, a mí se me oscureció el mundo. A mí, yo no tenía ganas de nada y era una tristeza, una depresión impresionante. Pero, como les digo, con la ayuda, el apoyo de personas, me paro, me levanto. Y de ahí para adelante, muy pocas veces, la verdad, para la gloria de Dios, muy pocas veces me da miedo. Ha sido después de eso muy pocas veces, porque lo más bonito que me ha parecido de todo esto es la actitud de mis hijos, sobre todo de Marlon. Porque Marlon, a pesar de sus dificultades, es un muchacho que vive como si no tuviera nada. Inclusive él maneja carro, monta bicicleta hasta por la noche, que cuando empezó en la pandemia salió. Yo me quedaba aquí como con pánico y el papá dice, no, yo no soy capaz de salir a montar con él porque el papá pues en este momento está ocupado y que no puede estar, pero el papá ha sido un gran apoyo también, todos hemos estado en familia apoyándolo y Marrón siempre con esa actitud y las muchachas también tienen su problema, Carecita prácticamente visión muy, muy regular y ellas viven felices y viven tranquilos y todo producto que todo a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios que siempre escucha la oración. Y aquí, pues, estamos en oración, estamos entregados, y yo abro los ojos, y yo cuando abro los ojos, yo ahí mismo le doy gracias a Dios por la vida de ellos, y le entregué mi vida a Dios, al servicio. Cabe resaltar que no somos santos, no vamos a decir que somos con la familia perfecta, los perfectos. Inclusive los muchachos para la invitación que me dieron, dijo, mami, es complicado porque tanta valencia que tenemos, es que lo bonito es que uno pueda decir que Dios derrama la misericordia en nosotros a pesar de toda nuestra familia. Ven, Patricia, una cosa. Yo sé que Marlon, Laura y Karen, no era que cantaran música para Dios. Eso surgió en torno a toda esta situación de la crisis, de la enfermedad que se les presentó a ustedes. Y Marlon comenzó a tocar guitarra y Karen y Laura se unieron a este momento. Y en ese momento, que sé que están todavía en ese proceso, es donde uno dice, la fuerza de Dios está aquí conmigo. Y yo recuerdo cuando Marlon comenzó a tocar las primeras notas musicales. ¿Recuerda, Marlon? Empezaste a tocar las primeras notas musicales y usted eso, ¿cómo se hace? Incluso cuando fueron a la escuela de líderes. En fin, todas esas experiencias que vivieron. Marlon y Karen, Laura, a ver, cántenos una de esas canciones que ustedes aprendieron a cantarle a Dios. Suenan esas canciones, a ver cómo suenan. Bueno, particularmente esta canción que vamos a interpretar aquí, pues es una de las canciones que hace 10 años a mi mamá, cuando empezó pues el caminar en Manemaus, ella nos dice, no, es que a mí me gusta que ustedes canten esta canción, porque esta canción prácticamente fue la que me inspiró y con la que el Señor, como su letra lo dice, la sedujo. Soy pobre y soy débil. Hoy que me has pintado.
A partir de ahí, de esa canción, fue que comenzó como toda esa historia espiritual tuya, ¿o qué? ¿Cómo fue ese momento? No, pues son muchas canciones, la verdad. El proceso ha sido rápido, son 10 años, y empezó a caminar muy bonito, de servicio, de comunidad, de abrir el corazón a Dios, de conocerlo. Cuando uno tiene ese encuentro, uno verdaderamente intenta ver el amor. El amor que es fiel, el amor que da la paz, el amor que cumple las promesas, ese amor que no nos desampara. Ahí aumentó mi fe, aunque muchas veces también se da cuenta que le falta cada día mucha más fe para seguir. Tengo un mensaje para dar a las personas. Patricia, tengo una pregunta. A ver, ¿usted qué le diría a las mamás, papás, que así como estuvieron sus hijos, unos días donde decían, no, yo para qué hago oración, yo para no voy, no me interesa, yo estoy en otro mundo, porque pues tus hijos son jóvenes,
Entonces, ¿cómo comenzaste a que ellos comenzaran como a impregnar? Porque escuchar cantar a Laura, Karen, a Marlon, ahorita uno los escucha como quien dice, wow, pero cuando iniciaron, eso fue de momentos como que no, por ahí yo no quiero. Ok, ¿cómo fue eso? ¿Cómo hiciste, Pato, para involucrarse? A ver, Marlon, ¿cómo fue eso? Bueno, póngale cuidado, pues todo empieza a cuando este servidor está en clases de guitarra. El profesor de guitarra, pues eso fue un trabajo ahí como mancomunado entre varias personas. Pues mi mamá, pues lógicamente sí, antes de conocer a Maú, siempre fue de Rosario, siempre fue de oración, siempre fue de Dios. Y pues digamos que conocimos a quien fuera mi profesor de guitarra para ese entonces. Pues resulta que el hombre también estaba a cargo del Ministerio de Música en una parroquia del barrio de él, o de la colonia de él. Entonces, a medida que iba aprendiendo a tocar guitarra, pues él nos pedía a nosotros como familia que lo acompañáramos a la Eucaristía, y allá, pues, este muchacho así pequeñito, de 9 años, con su guitarrita, tocando allá en el ministerio con el profesor. Y pues estas muchachonas estudiaron siempre en colegios donde participaron en todo lo que tiene que ver con las clases de música. O sea, es como podríamos decirlo, se llevan la sangre, ¿sí? Entonces siempre hemos tenido que ver mucho con el tema de la música, pues ya ellas pasaron a un colegio, de una comunidad de monjas, de las hermanas de María del Refugio. Y allá también estuvieron en el coro del colegio, y el coro del colegio también les llevó Eucaristía. Entonces digamos que, como lo decía ahorita, la oración de mi madre nos ha respaldado siempre a nosotros, nos ha salvado los peligros y no nos ha dejado desviar. Entonces es como siempre nos ha tenido ahí. Ya pues, terminando ya la etapa del colegio y la niñez, fue cuando conocimos pues el tema de Maús. Y pues lógicamente cuando se fue a la central de juventudes fue arrastras detrás de la mamá, que no quieren ir por allá. No querían ir. Ninguno, tocó llevarlas con mentiras. A mí me mandaron en un bus solo con un primo de Medellín, y a estas muchachas la fueron y las llevaron allá, y vea, no quiero quedarme. Y entonces ya después de haber conocido la escuela de líderes, pues yo particularmente la escuela de líderes es de Eucaristía diaria. Entonces ahí desarrollé la fortaleza, porque la Eucaristía diaria la cantaba este servidor, los rosarios y todas las actividades de los retiros y todo lo que se vivía allá, este servidor lo canta, las tocó con su guitarra. Y ya más adelante, cuando conocimos el tema de Maús, cuando tuvimos ese encuentro personal ya más a fondo con Dios, pues resulta que el llamado, uno de los llamados, como se puede decir, vocacionales o de servicio, fue acompañar el retiro del ministerio de Maús, pues fue ser prácticamente fundador, porque la comunidad de Maús tenía algo así como 2 años desde llegar a Ibagué, y pues este servidor también sintió el llamado de Dios, que dijo cosas de ministerio, y pues fui la bandera por algunos años, por la mitad de ese tiempo, por ahí 5 o 6 años fui el rostro visible de ese ministerio. Pues ahorita digamos que la misión o la labor quedó regada ya en varias personas más, pero más sin embargo nosotros, digamos como que hemos tenido esa unción, la gente que nos conoce, que nos pregunta, pues a Dios gracias, con esa labor y con esa visión que se ha hecho, pues ahorita hemos sacado eventos comerciales, o sea, ya con música secular, como con un proyecto artístico distinto, y esas personas que quedaron conectados con nosotros, que quedaron conectados con la unción y con los dones que Dios nos entregó a nosotros, los dones y carismas que Dios nos entregó a nosotros, nos siguen, nos apoyan, nos quieren ver pues lejos. Gracias, sentimos el apoyo y la cariño de ellos siempre. Y pues nosotros pues igual también queremos seguir avanzando mucho más, pues dándole a la misión, pero pues siempre ahí de la mano de Dios, porque pues para rescatar un pequeño puntico de lo que dije antes de que cantáramos la canción, pues la oración de mi madre es la que no nos ha dejado fallecer, la intención, toda la intención y el apoyo de mi papá es algo que no nos ha dejado fallecer, es algo que ellos, entre ellos dos, han hecho un equipo increíble para que ninguno de nosotros nos sintamos pues como desfallecer en el proceso. Y pues
parte de eso hace que uno pueda sentir como esas ganas y esa fortaleza de querer tener una vida común y corriente, y tener una vida normal. Pues digamos que lo más sorprendente que lo acompaña Dios a uno en este caso es que, así como mi mamá lo dijo, yo no peleé con Dios, este servidor también dice, yo tampoco peleé con Dios. No, no, nunca ni siquiera ha pasado por mis pensamientos decir, me voy a rebelar contra Dios, yo no puedo creer que Él se haya olvidado de mí, yo no puedo creer que Él me haya abandonado, que haya permitido que me pasara esto, que particularmente nosotros tres somos un caso de cada 4.000, o sea que nosotros estamos representando a 12.000 personas en este momento. ¡Qué y representación, pues, no! ¡Qué representación! Entonces, esas son cosas que pues a mí particularmente la única motivación que yo tengo todos los días es darle, entregar pues como lo que mejor pueda a la vida, de seguir cultivando los sueños, de seguir cultivando los propósitos, lógicamente, de tener ciertas precauciones, porque pues para mí no es una discapacidad, sino una limitación, una pequeña limitación que lo único que hace es mantenerme en control de otro tipo de actividades, pero que más sin embargo, lo que decía mi mamá, a mí no todavía no he llegado al punto en el que tenga la incapacidad de montarme en una bicicleta. De hecho, me gusta practicar este deporte porque pues es algo con lo que me llevo muy bien, disfrutar de la naturaleza, el paisaje, sobre todo en este país, la geografía es tan, tan bonita, de salir a manejar en mi carro, de irme siempre con mis amigos, con ellas, a dar una vuelta los fines de semana, de hacer mis diligencias, de tener mi independencia, y pues la verdad eso es una de las cosas que yo también de rodillas le pido a Dios, que pues en lo posible, como decía el mismo Jesucristo, Señor, en lo posible, si es tu santa voluntad, aparta de mí este cáliz, pero pues si no, lo recibo con todo lo que tú me das para eso. Entonces, pues es como lo que yo pido, Señor, pues trata de darme mi independencia hasta donde tú más lo consideres correcto, trata de darme mis capacidades hasta donde lo que, porque yo pues quiero cumplir sueños, quiero, no sé, darle un mensaje al mundo, no sé, digamos, seguir cantando, seguir viajando, seguir haciendo. Entonces, pues, eso es como lo que siempre acompaña mis oraciones. Pero desde que no me falte, pues, como la luz del día, salimos, nos movemos, subimos, bajamos, lo que haya que hacer. Es que, Marlon, de hecho, ¿qué mensaje le darías a usted en estos momentos? Usted está en esta situación, usted y sus hermanas, es una situación muy compleja. Usted mismo lo acabó de decir, una enfermedad huérfana, de esas que los médicos dicen, no entiendo, hay que empezar a investigarla. Y la sorpresa que Dios les ha ido mostrando caminos y rutas que a veces uno ni las entiende. Pero, ¿qué le dirían hoy ustedes, Karen, Laura, Patricia, a personas que en estos momentos están pasando situaciones duras, difíciles? Es más, el momento que sigue a continuación es orar por todas esas intenciones. Tengo una lista de intenciones larguísima, porque son situaciones complejas que vivimos todos los días. Y uno se pregunta, ¿y cómo hace uno para ver, entender desde nuestra fe tanta situación? Y viene a mi mente ese texto de Pablo de hoy. Estaba en la esclavitud, pero si yo estoy seguro que Él está conmigo, hay vida. Y a pesar de las limitaciones que podamos tener, hay vida. Y esa es la gracia que Dios nos regala cada día. ¿Qué le dirías a esas personas? Y después de ese momento, de esas palabras que ustedes vayan a decir, vamos a entrar como en un espacio de oración con esa canción que ustedes tienen. Y luego cerramos con un espacio de porque el tiempo se nos está pasando ya muy rápido. Entonces, ¿qué le dirían rápidamente a las personas que están pasando momentos difíciles? Bueno, buenas noches. Yo sé que las situaciones cada día se presentan, todo el tiempo, pero mi consejo es siempre pegarse la mano de Dios. Incluso los milagros se muestran continuamente en cuanto a la visión. Mi oftalmóloga es la que me revisa y ella cada vez se sorprende de la miopía, como mejora mi visión, como mejora, y yo digo que es Dios. Dios es el que hace
eso todos los días. Incluso yo tengo una desviación en este ojo. Yo, este ojo me sirve para mirar para los lados nada más. Y este es mi ojo con el que miro todo, con el que observo todo. Y la oftalmóloga me dice, pero queda sorprendida. Queda sorprendida porque dice, ¿cómo estás viendo tan bien? Incluso mi ojo de acá va mejorando la visión. Entonces, para no caer es todos los días aferrarse a Dios, levantarse en Dios, uno puede fortalecerse en Él, en todas las situaciones, porque sin Él no somos nada. Si nosotros no estuviéramos aferrados a Dios, nosotros estaríamos quebrantados, tristes, no podríamos sobrellevar. Pero ¿qué hacemos continuamente? Fortalecernos en Dios para sonreír, para cantar, para alegrarle a las personas, para ser testimonio. Eso es mi mensaje de amor para ustedes. Yo sé que las situaciones son complicadas, pero tengan fe en Dios. Y por ahí dice una palabra que es muy cierta, que es dichosos los que creen sin haber visto. Y es la más importante. No sabemos en este momento por qué nos están pasando estas situaciones, pero creemos que Dios va a hacer la obra. Y siempre está actuando continuamente, y ese es mi mensaje. Muchas bendiciones. Bueno, buenas noches a Madre López y a mi hermana. Y otra cosa muy importante es que muchas veces queremos hacer como nuestra voluntad, como que se haga lo que nosotros queramos, que nos pasen muchas situaciones que nos presentan a diario, como que queremos controlarlo todo, pero muchas veces se nos van presentando esas dificultades, estas cosas malas, y tenemos que aceptar esa voluntad, eso que se presenta, y entregárselo a Dios, por malo que sea, por duro que sea, porque muchas veces uno se quiere levantar, uno está triste, está mal. Entonces lo más importante es nunca perder la fe, nunca perder la esperanza. Y yo digo que algo muy, muy importante es cómo se ve el amor de Dios a través de las personas, porque muchas veces lo que decía el padre Andrés, no tiene respuestas, y Dios la envía a través de personas, a través de respuestas, de personas, ángeles. Entonces, entregar todo a Dios, llenarnos mucho del amor de Dios y pues aceptar la voluntad de Él. Pues básicamente yo también respaldo la opinión de mis hermanas, simplemente aferrándonos a la voluntad de Dios. Yo creo que siempre uno tiene que caminar es de la mano con Él, y uno siempre pues debe asumir, porque más que aceptar es mucho más, aceptar es algo importante, pero mucho más es asumirla, es asumir esa voluntad de Dios, porque nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, que nosotros en nuestra humanidad, nuestra imperfecta humanidad, no vamos a comprender si no es hasta el momento que pasen las cosas, pero simplemente confiar en que Dios está poniendo lo mejor para nosotros, en que tenemos un propósito, porque pues si todo se nos fuera dado ya en este momentico, pues digamos como que qué encanto tendría venir a aprender a esto que llamamos mundo, ¿no? Entonces, simplemente aceptar la voluntad de Dios, escribir la historia de la mano de Dios, y pues si este pequeño mensaje sirve a mucha gente para que de pronto pueda acercarse a Él o cambiar su vida, pues bienvenido sea. Pero más que nada, 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 es simplemente aceptar y asumir la voluntad de Dios, porque pues Él nos ama, y nosotros sabemos que ningún padre quiere ver mal o triste a sus hijos. Entonces, pues creo que Dios tampoco quiere eso para ti. Bueno, para terminar, yo diría que es tratar de agradar a Dios todos los días. Cuando uno quiere esto, es muy complicado muchas veces, pero cuando lo pedimos con fe, nos da la fuerza. Agradarlo y tener esa fe y ese convencimiento que Él siempre cumple las promesas. A los que oramos con mucha fe y lo llamamos y le abrimos el corazón, Él cumple las promesas y Él viene a darnos la libertad. De verdad que es muy bonito caminar con Dios, es llenarse uno de amor y acoger las situaciones con mucho amor, unir esa cruz que nos toca, porque todos cargamos una cruz, absolutamente todos, una o muchas, pensamos muchas cruces, muchas situaciones, pero nos aferramos a ella, lo unimos a la cruz de Jesús y se lo ofrecemos como sacrificio, y a Él le gustan esos sacrificios. Y eso es lo que caminamos cada día más fuertes en Él, y sobre todo no faltar
Dios los bendiga a todos. Ha sido un proceso difícil, es fácil de pronto como entender, pero aquí estamos unidos. No estamos en nosotros cuatro, la familia es mucha. Tengo cuatro hijos, dos nietos. Y mi papá nos está viendo de ahí del otro lado de la pantalla, nos está viendo su papá. Entonces, ahí también un saludo gigante. Bueno, mi papá, toda la familia nos ha acogido, los quieren, los acogen las oraciones de la comunidad de intercesión. Cuando nos piden oración por la que tomamos en oración, la oración de intercesión es impresionantemente grande y los milagros son muy grandes. Para mí son muchas, es un milagro de verlos alegres, de verlos y los excelentes que son. Dios los bendiga, gracias a ustedes, Padre Andrés, por la invitación, a todos, muy, muy, muy especial este momento. Muchas gracias. Y eso es lo que vamos a hacer, Pato, en estos momentos. Vamos a hacer una oración todos juntos. Ustedes me acompañan, todos ustedes también ahí, por las diferentes intenciones de las personas que nos están pidiendo. Quiero que oremos muy especialmente por María Paulina Sierra, una joven que le descubrieron cáncer y aparte de eso está en embarazo. Y entonces el tratamiento de ella y aparte de eso con el embarazo es un tema que está bien complejo, pero que también sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y bueno, estamos en las manos de Dios. Sé, María Paulina, que me estás viendo. Y ahí en estos momentos es donde lo que Marlon decía ahorita, hay una situación es aceptar, pero otra es asumir. Hay situaciones que uno no las entiende, pero hay que asumirlas. También quiero muy especialmente orar por doña Elvia, que está también pasando situaciones muy difíciles de salud, por personas que me están escribiendo de diferentes países. Orar en estos momentos por aquellas personas que están afligidas, que están angustiadas, que están hospitalizadas, que han perdido seres queridos estos días. En fin, este es el momento donde uno dice, Señor, aquí estamos. Orar por María Camila Álvarez, quien también acabó de ser mamá y está en toda esa crisis de cambio, de ser joven a ser mamá. En fin, situaciones que a veces uno dice, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu gracia. Por eso los invito en estos momentos, si Hugo me acompaña con musiquita suavecita, a que abramos nuestras manos de esta manera. Cierren sus ojos. Y pongámonos ante la presencia de Dios. Allí donde te encuentras, allí donde estás, allí cada uno en su casa, o en el hospital, o en la cárcel, o en el carro, allí donde estás en estos momentos, diga conmigo esta oración. Señor, me pongo ante tu presencia. Te pido en este momento que vengas a mí, que me regales esa fuerza de tu gracia. Padre Santo, soy débil, soy frágil, pero estoy seguro que contigo puedo superar estas situaciones que estoy pasando. Señor, tú estás en este instante, delante de mí, te suplico, Señor Jesús, que escuches nuestra oración. Te pido, Padre Santo, por los que están enfermos de cáncer, todos los pacientes de cáncer, allí donde se encuentran, te pido, Padre Santo, en este momento, por quienes tienen diferentes enfermedades, te pido, Señor, por la familia Flores, que está con su mamá enferma. Padre Santo, aquí estamos. Te pido, Señor, que recibas nuestra oración. Te suplico en este instante que estás delante de nosotros. Recibe nuestras intenciones. Recibe nuestras súplicas. Padre de amor, te pongo ante tu presencia. A Marlon, a Karen, a Laura, a la familia Beltrán,
Pongo en tus presencias, Señor, a la familia Paniagua. Padre Santo, te suplico en este instante que todos los que están a través de este medio están en este instante afligidos, con dudas, con interrogantes, que el mal está a punto de vencerlos. Señor, llegue a sus vidas, a sus corazones. Padre de amor, en este momento sé que estás llegando y estás con nosotros. Te necesitamos, así como el cuerpo necesita del aire, mi espíritu necesita de ti. Recibe nuestra oración. Hugo, ¿cuál canción tenemos en estos momentos? Todos en oración, escuchen esta canción. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, el Señor está aquí con nosotros. Padre Santo, en estos momentos te pongo a María Paulina Sierra, a su bebé, a Pablo. Padre de amor, en estos momentos te suplico por ella, por su familia, por los médicos, las enfermeras, por quienes en este momento, hoy Señor, están allí afligidos. Pongo en tus manos, Padre Santo, y los invito en este momento que si quieren escriban esa intención, preséntasela a Dios, está frente a nosotros. Preséntale esa intención, dile: Señor, te presento mi familia, te presento esta enfermedad, te la pongo ante tu presencia. Padre, no la entiendo con mi razón, pero necesito de tu gracia, esa gracia que tú me regalaste para liberarme de la esclavitud, de la muerte y darme la verdadera vida. Te pido, Señor, en estos momentos, muy especialmente, Padre de amor, por María Paulina. Señor, sé que tú la vas a levantar y vas a alejar de su cuerpo esa enfermedad. Hoy, Padre Santo, te la entrego en tus manos, y a su hijo, a su bebé, Pablo. Pongo en tus manos también las intenciones de María Camila Álvarez, su bebé Mateo. Te pido por, en este momento, Señor, por quienes están enfermos de lupus. Hay personas que están en estos momentos aquí y tienen esa enfermedad. Te presento, Señor, en este instante a Dalín García. Te presento en este instante, Señor, a los que están a punto de terminar su hogar, de alejarse de ti. Te pido, Señor Jesús, por quienes están en estos momentos conectados. Recibe esta oración, recibe esta súplica. No sé si Marlon o Patricia quiere hacer una oración por alguien en especial en estos momentos. Queremos entregarte la vida de todas estas personas que están pasando su dificultad, Señor.
Te las presentamos, Señor, para que las tomes en tus manos. Seas tú el médico, Señor. Seas tú la esperanza. Seas tú, Señor, la fortaleza para que sepan afrontar. Y que seas, Señor, ellos están comunicando. Señor, tú eres Dios y todo lo puede. Para ti no hay nada imposible, Señor. Derrama tu misericordia en este momento, en esta noche, Señor. Te damos bendición. Dará tu espíritu con poder, Señor, sanando. Ven a liberarse. Ven a fortalecer, Señor. Ven a tu espíritu esperanza, Señor. Bendito sea, que tu palabra no sea, Señor. Invade mi corazón, mil problemas me sumergen y no encuentro solución. De a quienes amo, malas palabras y frío mirar. Todos quiero culpar por mi realidad. Fe se encuentra a surgir en lo más hondo de mi ser, apagada y sin esperanza, pero con mis fuerzas volver a ser. Mis primas gritos andar, si ahora siempre ve la luz, y aún así dudo de tu poder. Hazme creer en ti, Señor, hazme creer en ti, mi Dios. Y cómo no creer en ti, y cómo no creer en ti, y cómo no creer en ti, Señor, si todo lo puedes. Y cómo no creer en ti. ¿Y cómo no creer en ti? ¿Y cómo no creer en ti, Señor, si todo lo puedes? Me sacaste del abismo, me bendices con poder. Tu camino es mi camino, como en ti yo no voy a creer. Me sacaste del abismo, me bendices con poder. Creer en ti, Señor, si todo lo puedes. ¿Cómo no creer en ti si tú
nos das vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas. Sé, Señor, que tú obras y que estás con nosotros. Bendícenos y acompáñanos. Que el Dios Todopoderoso nos proteja, nos guíe y nos conduzca por el camino del bien. Que nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marlon, Karen, Laura, Patricia, muchísimas gracias por compartirnos su testimonio, su ejemplo. Sé que cada día Dios los va a estar acompañando. A todos los que están pasando situaciones adversas, difíciles, saben que no están solos, que Dios está con nosotros. A cada uno de ustedes por estar allí conectado, ¡ey! ¡Ánimo! ¡Échale ganas a la vida! No estamos solos. Dios está a nuestro lado. Él nos acompaña. Gracias a la familia Paniagua Beltrán por acompañarnos en este momento. El tiempo se nos acabó, mejor dicho. Más de una hora aquí conectados, pero al tiempo se nos va rapidísimo. Gracias a todos ustedes, a Hugo. Les invito para que nos veamos este fin de semana con las diferentes reflexiones a través de este medio. Suscríbase al canal de YouTube de Padre Andrés. Compártanlo, hombre. Estamos para servir a través de este medio. Hey, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios les acompañe. Y no olviden que si ustedes quieren compartirnos su testimonio de cómo la oración ha transformado su vida, se pueden comunicar al teléfono que tenemos en YouTube. Ahí podemos tener esa información. También invitarlos y recordarles que oren para no caer. Terminamos este momento con esta canción que Hugo nos preparó. Dios los bendiga. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Tu Hijo es mi vida, la razón de mi existir. Caminando contigo, tengo fuerzas de seguir. Eres cuanto respiro, la razón de mi existir. No me dejes, madre mía, no podría resistir. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más.